Gracias, compañeros, en los estudios de Noticieros Hoy Mismo. En este momento estoy en compañía del subdirector de INJUPEN, el licenciado Mario Suazo, porque pues, ¿cuál es la respuesta a esta problemática que se les podría dar a los jubilados? No, mire, la revalorización se aplicó según ley. Nosotros estamos abiertos a dialogar con las y los jubilados que lo estimen pertinente, ¿verdad? Siempre en el marco del respeto, creemos que es importante y entendiendo la situación que vive la institución. En estos 2 años de administración, las mejoras han sido evidentes. El déficit actuarial ha disminuido en más de 18 mil millones de lempiras. El rendimiento de las inversiones ha aumentado. Entonces, esta administración está comprometida para trabajar en beneficio de las y los jubilados, para garantizar un sistema de jubilación digno y además que preste servicios para que el adulto mayor pueda vivir con dignidad en esta etapa de su vida. ¿De cuánto es este aumento que ellos estarían recibiendo? El aumento es un aumento ponderado en promedio de 2.5%, pero va por etapas. Los que tienen una menor pensión reciben un aumento de 4.5% a 3.5%, y así hasta los que reciben pensiones arriba de 40 mil lempiras, que reciben un aumento de 0.5% a 1%. Hoy, como autoridades de INJUPEN, pues, ¿cuál es la solución tal vez inmediata que se les podría dar al hablar, entablar alguna mesa de diálogo? ¿A qué acuerdos se podrían llegar? Bueno, el diálogo de nuestra administración ha sido permanente con la Asociación de Jubilados, con los jubilados independientes también que llegan a nuestras oficinas. Yo creo que hay que ver el tema global, ¿verdad? Nuestro país vive condiciones complicadas. Tener una jubilación en este país es un privilegio. El 85% de las personas no pueden ni siquiera soñar con una jubilación digna, ¿verdad? Entonces, dentro de esa dinámica, vamos a dialogar, vamos a recibir a todas las y los jubilados que... Y la petición que les hacemos es que también no le nieguen el derecho a otros y otras jubilados que vienen a hacer sus trámites, vienen a tramitar sus préstamos y que nos permitan laborar. Y las instituciones son puertas abiertas para encontrar, dialogar y mostrarles y enseñarles qué es lo que está haciendo la administración de la presidenta Xiomara Castro por las y los jubilados. Bueno, muchas gracias al licenciado Mario Suazo, subdirector del INJUPEN, por esta información en relación pues a esta problemática con la que amanecen hoy los jubilados de esta institución. Compañeros, con este contacto retorno con ustedes a los estudios de Noticieros Hoy Mismo.